Bueno, buenas noches, volvimos al piso. Llegaste corriendo, todavía estás agitado. Y con los pisos que tiene por ahí caliente. Bueno, bienvenido acá a la banda Jericó, representada Por ser por por acá su. adentro. Sí, bueno, contanos un poco. Jericó arranca, ya tiene 20 años, va para 20 Para el años. año que viene estamos, para noviembre del año que viene son los 20 años. Y bueno. 20 años de lucharla, por ahí 20 años de Under, Yo siempre contanos. con el tema de lucharla lo. Bueno, estoy muy de acuerdo con esa parada de lucharla, porque cuando uno hace lo que le gusta, más que lucha es disfrutar. ¿Sí? También, ¿no? Sí. Placer. Sí. Hay partes complicadas, pero cuando te subís a tocar no hay más lucha. Bueno, pero, qué sé yo, La lucha parte la de, hacen ¿no es? ustedes con lo que están haciendo acá. Eso es lucha. Sí, en eso al menos nosotros coincidimos en lo que sí, nosotros estamos estamos en la lucha, obvio. Cuando, como Si quien vamos dice, estamos en la lucha, pero. a comparar, nosotros estamos de joda. No, Sí. es otro ambiente, es otro ambiente. ¿Querés Nosotros también a veces. quedar bien? No. Nosotros también a veces estamos de joda también. Ah, bueno, así sí. Che, bueno, contanos, a ver, ¿cómo ves una diferencia con los primeros discos que sacaste allá por el 94? Sí. Cassette, no disco. La primera producción salió a fin del año 92, que era bajo Milei, que eran cuatro temas. Claro, LP, ¿no? Claro. Después salió otra en vivo. Después en el año 95 se grabó lo que iba a ser el primer disco, que fue una edición frustrada porque después por problemas de guita no se pudo sacar, que después se pudo sacar recién en el año 2004, que fue el disco que se llama Jericó, que es con Walter. El primer disco oficial de la banda es del año 97, que es Tierra Velada. Tierra Así Velada. que desde fin del 92 hasta el 97 no salió el primer disco. También concordemos que en esa época sacar un disco CD, como se diría, no era algo tan común como ahora, porque ahora gracias a la tecnología y todas las cosas que se pueden hacer, uno puede hacer un disco en su casa. En ese Sí, ¿no? Con momento un no par era de tan así. ideas más que en realidad por ahí el virtuosismo de los músicos o en realidad por ahí más las ganas que tenés que tener de hacerlo y se puede llegar a cualquier músico en realidad puede llegar a Hoy editar por algo hoy, más o sí, menos hoy por hoy, aunque con la sea, puedes grabar computadora. algo y hacer unas copias del CD y tener algo más presentable. En esos años, vos con toda la furia hacías un cassette con tapa color. Con También. toda la furia. Si no era tapa en blanco y negro, o el cassette solo. Pero tenía su gustito porque. No me quiero poner en la cosa de patriarca, porque quizás hay otros que pueden llegar a ser más patriarcas de esto. Pero tenía un gusto muy especial de hacer todo eso. Porque se tocaba mucho en los barrios, se tocaba mucho en los clubes. Y no era necesario que una banda tenga un disco y toda una producción para que alguien le dé un poco de pelota. En esos años se grababa lo que se podía. Y vos ibas a tocar un club y se acercaban todos los metaleros del barrio y no conocían a ninguna banda. Lo único que los unía a todos era escuchar metal. Y tenía un gusto especial. Quizás no teníamos las posibilidades tecnológicas y las posibilidades que hay hoy para mostrar una banda, ¿no? Hoy gracias a También. internet y todo eso tenemos un montón de posibilidades. También es la difusión de lo que es internet, que apareces por todos lados, con un Claro. Google apareces y en cualquier lugar del mundo. Antes era llevar el disquito a, Ibas a una radio, lo mirá, escuchame, llevabas, ¿sí? con un cassette, Sí. Pero grabar. esas producciones que hoy se ven tan Sí. arcaicas, ¿no? También. Al tener ese gusto tan, ¿cómo decirlo?, de las tribus y de las masas. Entonces un chabón tenía un cassette y se lo pasaba a todos los amigos. Nosotros nos ha pasado de ir a tocar a hacer no sé, una segunda gira a Posadas. Y llegamos allí y los monos conocían los temas. Y el primer disco había salido recién. Y nos enteramos que la historia había sido que un flaco, no se había visto acá en Capital, había comprado el cassette, se lo había llevado Hizo y, todo, copias. y empezó a dar vuelta. Y llegamos a Posadas y los chabones conocían todos los temas. Entonces eso también tiene algo muy lindo, ¿entendés? Que es que la gente, ahora también pasa, ojo, pero es como que de una forma inocente se apropiaba de la banda. Decir, esto lo conseguí yo, lo conozco yo y era algo Lo muy quiero visceral. compartir Y lo también. compartía y decía, nosotros seguimos a tal, loco, ¿entendés? Y por ahí otros no lo conocían y te lo llevaban a otro Para que para lo conocer. conozcas, claro. Y estaba bueno. También, ahí yo creo que quien
¿quién no grabó con la el doble casetera, el estéreo doble casetera, y ponías rec en uno y en el otro ponías play para en que en algún caso grabe? Ponía los dos grabadores y hace todo silencio y lo ponía. Eso es lo más. Llegaste a eso. Entonces abría la puerta a tu hija y te decía, nene, creo que me cagaste el día. Pero bueno, por ahí. A partir de ahí, quizás arranca lo que después se ve como la gran piratería, señalado por todo el mundo, que están matando al artista haciendo eso. ¿Quién es el pirata? Acá tiene una bomba y salen todos. Dale, estamos para eso. Yo te digo, para mí esto es. Yo lo miro desde los 20 años que tengo con Jericó, hablo de parte mía, y yo ya tenía unos cuantos años tocando, como mis compañeros. Todo el tema de internet y todo eso. A las bandas, y yo le digo Esparta, somos las bandas que llevan 300. Siempre. Eso lo mismo, 300. Somos todos Esparta, 300 y nada más. A todos nosotros nos sirve de mucho eso. ¿Por qué? A nosotros en los primeros dos discos, los sacamos con un esfuerzo terrible, tanto nuestro como de la gente que los sacaba. Y vos, por ejemplo, ibas a tocar a Río Cuarto y no conocían la banda. Y tenía algo de frustrante eso, porque decís, loco, ya sacamos dos discos, bueno, malas producciones y esto. Y llegabas allá y por ahí los pibes conocían un tema, o dos, o por ahí iban a ver a la banda porque la vieron en una revista. Nosotros hoy nos vamos a tocar a Tino Gasta y los pibes conocen todos los temas. Y te vas a tocar a Pico Truncado y conocen todos los temas. Entonces, vamos a ser sinceros y dejémonos joder. Para las bandas como Jericó, que somos bandas que hace mucho que la venimos peleando, y que no somos bandas masivas, porque Jericó no se pasa ni en. Mira, que cuánta radio escucho que ni suena el nombre, pero. Claro. Ni en todas esas radios no, que. En ningún mega medio. En ninguna radio. Se pasa en la radio alternativa, en los programas que salen por internet. Ahí es donde se escucha Jericó. Pero Jericó no es masivo como tantas otras. Yo digo Jericó porque estoy acá yo y pertenezco a esa banda, pero. Tantas grandes bandas y que tienen más o casi la misma trayectoria que nosotros, no tenemos acceso a los grandes medios. Entonces internet para nosotros es muy útil. ¿Entendés? Vale. Entonces, sí, te jode la piratería, porque vos después cuando con el sello querés sacar un disco, te dicen no se venden discos por culpa de piratería. Eso es verdad. Vale. Pero hablándote yo como músico, que el tope máximo en tu carrera es subirte al escenario, a mí me sirve. Porque a mí me sirve subirme al escenario y que los pibes canten los temas, porque yo sé que llegué ahí, ¿entendés? Entiendo a los artistas más grandes que no venden la misma cantidad de discos que antes. Y entiendo a los sellos que por medio de la piratería no se venden tantos discos. Al artista lo respeto. ¿Por qué? El tipo tiene una carrera, un tipo, yo no te voy a dar nombre, pero el tipo que tiene una carrera increíble, no de metal, de lo que demonio sea. Entonces ese tipo, por medio de la piratería, hoy por hoy, está muy limitado. ¿Sí? Entiendo a los artistas. Entiendo a los sellos chicos, como los que nos editan a nosotros, a otras tantas bandas, que la piratería los jode. ¿Por qué? Porque no pueden producir verdaderamente por el tema de la piratería. Ahora los grandes sellos han currado tantos años que no se pongan a llorar ahora. Te iba a decir eso, ¿estás bien? ¿Entendés? Porque han estafado a los músicos, a la gente. Sí. ¿Entendés? Te hablo de mi parte. O sea, respeto y me saco el sombrero con los grandes artistas y con los sellos chicos, porque todo esto lo perjudica. A los grandes sellos ya encontrarán la forma de seguir currando. ¿Entendés? Y total, a mí no me importa decir esto si ningún sello grande me va a venir a buscar. Obvio. ¿Entendés lo que te digo? Para mí la canción es así. Ahora, esto de que no se empiecen a vender, se vendan mucho menos discos con el pasar de los años, de las bandas grandes, como decís, que se ven perjudicadas en algún sentido, tiene que ver, yo lo veo como una clara consecuencia, que hoy hace, no sé, 2 años más o menos, que hay una avalancha de bandas metaleras, por ejemplo, todas las semanas internacionales que tenés en Groove, en el teatro, en la trastienda, no sé, donde quiera, pero es una tras de otra, o mismo cancha de River, cancha de Vélez, con Maiden, con Ozzy, o sea, público para eso hay, se nota. Es el gran dilema ese, o sea, vos ya no son 300 cuando vienen esos tipos, son un montón, te llenan estas canchas gigantes, pero digo, ¿por qué no se
potencia un poquito en la gente que hace eso acá, que los traen de afuera y no sí, sé. Les ponen todo, pero... No sé. Yo no sé porque, para ser realista, obviamente jamás me voy a poner a la altura ni de Iron Maiden, ni de Judas Priest, ni de Wayne, porque sería una idiotez que yo me quiera poner a la altura de ese mundo. Pero no te voy a negar que yo cuando voy a ver un recital o me entero cuánta gente llega a X banda y el precio que tiene las entradas, sí. Yo siempre me pregunto dónde está esa gente. Pero no le encontré un porqué a eso. Y sinceramente, por ahí en algún momento me quemaba un poco la cabeza diciendo, loco, pero ¿cómo puede ser que Maiden, obvio que Maiden es una super banda y son los padres de todo esto, jamás me voy a poner a la altura de esa gente, ya, por Dios. Pero decís, ¿cómo meten 50.000 tipos y vos metiste 250 y haces una joda? Claro. Sinceramente, te soy muy sincero, en un momento me lo preguntaba mucho eso y después no me lo pregunté más. Yo me voy a tocar, ¿me entendés? Me tomo una birra con los pibes y ya está. Pero que venga esta avalancha, esta ola de bandas de afuera a tocar, ¿no es porque ya no ganan tanta plata con los discos, entonces se tienen que remangar y dicen, bueno, hay que salir a tocar de vuelta? Dicen algo así. Yo también escuché que el tema de la crisis económica europea hace que se muevan más para acá. La verdad que no lo sé, son cosas que uno escucha. Pero me tiene todo eso sin cuidado. ¿Sabes por qué? Porque no soy un pibe ni tampoco soy un viejo, ¿entendés? Y a mis años, yo me acuerdo cuando era pibe y soñaba con comprarme un bajo y tocar una banda. Y hoy tengo un bajo, y tocando. Tengo una banda, toco, me voy de gira, grabo disco. La banda me ha dado todo. Porque gracias a la banda me han pasado cosas increíbles. Entonces tampoco me empiezo a quemar la cabeza a ver si voy a meter 100 más o 100 menos. Porque sé que me da satisfacción que Jericó toca en Merlo Gómez un domingo a la 1 de la mañana y están todos los pibes ahí cantando. Y hay 300. ¿Entendés? Y Jericó pisa cualquier punto de la República y está la gente ahí cantando los temas. Entonces, no me la quiero, ya te digo, no me la voy a venir de patriarca porque no lo soy, pero yo pienso que por ahí otro tipo a mi edad, sus sueños fueron truncados, por lo que sea, y yo lo estoy haciendo. Y con eso, yo ya estoy listo. Obviamente, no por eso me voy a quedar así, diciendo, yo soy un loco, no. Uno trata de mejorar, a veces hace las cosas bien, muchas veces las hace mal. Pero no le quiero perder la objetividad a mis sueños, ¿entendés? Totalmente. Sí, bueno, hablando más ahora de la banda, más que del género. Y vos hablaste de Maiden, ¿tuviste un acercamiento, tuvieron sí, con la banda un acercamiento grande a partir del 2001? Contanos alguna anécdota. No se puede. Alguna que sea televisiva, dale. No. No, eso fue genial porque eso, por ejemplo, esto de lo que vos nombrás, es parte de todo esto que yo te decía recién. Porque yo era pibe y me tiraba en la cama así y miraba tenía los pósteres de Maiden, sí. O tenía un VHS que lo recontrapasaba y estaba el chabón ahí. Y de pronto me fui de gira con el chabón, nos fuimos a Colombia, nos fuimos a Ecuador, nos fuimos a Brasil, recorrimos el país. ¿Grabaron? No, casi. ¿No llegaron a grabar? Se habían grabado cosas, pero claro. Después por problemas de contratos, porque en Inglaterra, o sea, la idea era sacar un disco con Diano hace unos años, pero el tema de cómo se manejan los contratos, las regalías y toda esa perolata, no tiene nada que ver lo que es Argentina con Inglaterra. Y y ni hablar de los costos. Pero más allá de que se haya truncado eso, ya te digo, giramos, tocamos con el chabón, todos nosotros hemos tenido experiencia muy fuerte con ese tema, porque vos te subías al escenario y tenías al mono que vos mirabas en la tele o en los tapas de los discos, claro, cantando los temas que vos aprendiste a tocar y con los temas que vos creciste. Entonces, si yo hoy, después de haber oído todas esas cosas, me voy a poner a fijar, porque el sello discográfico, soy un perejil, porque estoy como desvalorizando un montón de experiencias muy buenas, ¿entendés? Que te dan más ánimo de seguir tocando, más ánimo de hacer las cosas. Entonces, para nosotros funciona increíble porque todo lo que tocamos en esa gira, hicimos dos giras,
estar tocando. Y en un momento se te hacía todo, viste, como en la película, todo así. A mí se me hacía como todo sordo, viste, no escuchaba a nadie y decía, la puta. El sueño del pibe. Claro, man. Lo estoy cumpliendo en este momento. En este momento. Y eran cosas que vos te las guardabas de una forma muy egoísta para vos, y esto yo me lo llevo al home. Y esto no me lo saca nadie. Entonces, dedicarse a esto tiene esas cosas, ¿entendés? Y no solo eso, el hecho de tocar, porque tocábamos, nos íbamos de gira, emborrachábamos, comíamos asado, nos íbamos de joda, y hasta en el trayecto de la gira terminabas hablando cosas de un tinte muy personal. Porque el mono te venía y te ponía y te decía, ¿sabes que hablé con tal y tengo un problema allá? Y te da todo eso la música, ¿entendés? Y creo que la anécdota más grande es haber compartido todo eso, ¿no? Sí, totalmente. Sí, bueno, acá tenemos un grupito de metaleros que te vinieron a ver, del grupo de alumnos del Esteban Echeverría, que bueno, sé que muchos de ellos son metaleros, están estudiando música y seguramente están estudiando con los temas tuyos, como vos estudiaste con los de Yo les recomendaría que no lo hagan. Se equivocaron, agarren otro. ¿Quieren hacer una pregunta? Le dejo el micrófono abierto. Vení que te acercás al micrófono. Nombre y colegio, el colegio ya lo dije. Tiene que seguir el nombre. Toma. ¿Qué se gana? No sé, ¿qué se puede ganar? Hola. Mi plata. Dale, pregúntale. Bueno, no, presentate. Soy Nahuel Melillo y voy al colegio Esteban Echeverría. No, te quería preguntar Vas si. Al colegio, no estudias, dale. Sí, sí. Vas igual, pues. No, te quería saber cómo empezaste, así cómo es la onda, cómo encontraste a los miembros de. De Jericó, ¿cómo es toda la onda esa? Jericó empezó porque con Claudio Bilío, que es otro guitarrista, nosotros vinimos a otra banda que se llamaba Retro Satán, sí. Que era una banda que a fines de los 80 fue una banda muy importante, y nosotros entramos en la última etapa de esa banda. Y había una banda en esos años que nosotros íbamos a ver justamente, que era Henkel, que ahí tocaba Javier, tocaba Walter y tocaba Diego Blanco, que fue el primer baterista. Y teníamos un amigo en común, entonces cuando se separa, fue una cosa muy rara porque se separan a la vez Retro Satán y Henkel. Y este amigo en común, porque era bárbaro, porque se separa Henkel y le faltaba un bajista y un guitarrista. Y teníamos un amigo en común y bueno, nosotros justo nos habíamos separado Retro Satán y ahí nació la banda. Y hay temas que nacieron de esos años que los seguimos tocando. O sea, la banda nace así. Buenísimo. Te puede llegar a pasar. Sí. Te puede llegar a pasar. Ahora, ¿y quiénes tus influencias? O sea, tus bandas, o sea, algún. Yo qué sé, Steve Harris, algún claro. Grosso que te marcó. Mira, con respecto al bajo, hay un montón de tipos que te van influenciando. Los pilares, obviamente, son Steve Harris, Geezer Butler, el Black Sabbath, sí, sí. John Paul Jones. Y un ídolo que yo tengo de acá es Willy Quiroga de Bosque. ¿A Willy Quiroga de Box Day? Porque yo el primer recital que fui a cuando tenía 13 años, el primer recital de rock que yo fui a ver fue cuando Box Day se juntó a hacer la Biblia en el ópera. Y yo tenía toda esa influencia por medio de mis primos, ¿viste? Y cuando, bueno, los fui a ver, escuché el sonido del chabón así, me rompió la cabeza. Y también Chris Squire de Yes. Siempre escuché mucha música de los 70 en realidad. ¿Y cómo, todo eso, tipo, Jethro Tull, soy fanático de Jethro Tull. ¿Cómo te interesaste así por el bajo? ¿Cómo te atrajo? Atraerme, me empezó a atraer porque yo cuando era pibe en mi casa se escuchaba bastante a los Beatles. Sí. Y había, en un cassette que yo tenía, había un tema que es Something, que George Harrison, que tiene una línea de bajo re interesante. Sí. Y ahí me empezó a gustar el bajo. Y después ya te digo, con Willy Quiroga, después ya un poquitito más grande, cuando empecé a escuchar Maiden, ya bueno, ahí ya limé, ¿viste? Y son tipos que siempre los seguís redescubriendo, ¿viste? Esos tipos los seguís redescubriendo porque yo hoy escucho, qué sé yo, disco de Zeppelin, que los escuché 100 veces y le encuentro cosas nuevas. Claro. Yes, Jethro Tull, las líneas de bajo de Jethro Tull son gigantes. Y Jaco Pastore, ¿no? Bueno, hemos encontrado un aplauso. Hemos encontrado el co-conductor ideal para Corriente Alterna. El miércoles que viene, 8:30, tenés que estar acá. Bueno, muchas gracias, de verdad. ¿Cómo te llamas?
Marce, gracias, Marce. Gracias. Quédate. Che, Marce, escuchá. Ahora están por presentar una fecha importante, sí, para el teatro. Contanos qué es lo que tiene importante, qué es lo que tiene trascendente para la banda, y cuándo es. Vale. Bueno, la fecha es el 12 de junio en el Teatro de Flores. Y bueno, es una fecha, no es presentación, es la fecha de lanzamiento del octavo disco, que se llama En Origen. Y es el 12 de junio en el teatro. Así que pueden ir, comprar la entrada o comprar la entrada con el disco. Y bueno, es la fecha de lanzamiento de nuestro octavo disco, que va a estar bueno. Me preguntas por chat, acaban de llegar, y dice, metal, ¿qué me dice? Che, Willy. Mataderos Records, ¿qué fue? Fue donde grabamos la primera producción independiente. El que era la producción independiente se llamaba Bajo Miley, que fue. Porque Jericó siempre tuvo, éramos todos lugares diferentes y el punto de reunión sigue siendo Matadero, así que uh-huh. Un poco. O sea, tiene un par de casas la banda. Una es Matadero y Tres Flores. Ahí, sin razón. En Matadero ensayábamos y en Flores nos emborrachamos, así que no. Pero se emborrachaban después, me imagino. Depende. Porque era un viaje, digo, de trayecto. No, se quita. Borracho, 92, todo. Pum. Bueno, vamos a sortear una entrada para el show del 12 en el teatro. Manden un mail a corrientealternatv@gmail.com, corrientealternatv@gmail.com. Sorteamos una entrada y también vamos a sortear el sábado que viene, el miércoles que viene se sortea esto. La entrada se sortea, se lo voy a llegar por Facebook o por el mail, se los digo la respuesta. El primero que mande lo gana. Esta remera de Mariano Ferreira, que fue hecha para el Festival del Rock por Elsa. Acá la tengo. El Rock por Elsa, que fue el sábado pasado, en Villa Domínico, que tocó, a ver quiénes tengo, el Jauría, Bersuit, Las Manos de Filippi y algunas bandas más. Bueno, esta se va para el primero que quiera, talle 5, extra grande, para también, a corrientealternatv@gmail.com. La sorteamos el miércoles que viene, entre todos los que manden mail. Muchas gracias, Bon. Nos vemos. Mucha suerte en este proyecto, en la fecha del 12. Gracias, Nau, te pasaste. No, nada. Gracias a ustedes. Sí, chicos, nos vemos el miércoles que viene. Viene a tocar acá una banda ska, reggae, punk, que se llama Que Se Curta. Y bueno, los esperamos. Chao. Chao.